Lo mató un bebé zombie que llevaba una armadura encantada. Hola expertos Lanix, mi nombre es David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Tech News. Bueno, esta es una semana llenísima de noticias y es que hubo, pero bastante movimiento. ¿Por qué? Uno, porque hubo anuncios de resultados del primer trimestre del 2019 por parte de múltiples compañías, incluyendo Facebook, Intel, Google. Y por otro lado, también hubo eventos de desarrolladores. Uno de los eventos de Facebook, uno de Google, que va a ser, de hecho, bueno, estamos grabando el martes, entonces es el miércoles, y también el de Microsoft. Pero bueno. Y de todos tenemos noticias. Exactamente. Empecemos con una noticia que me provocó bastante curiosidad, y es que la semana pasada estábamos hablando del Google Play Music y el YouTube Music, y yo hice como que el chascarrillo de que eventualmente iban a quitar uno de los dos. Bueno, resulta que se me ocurrió investigarlo y efectivamente van a quitar el Google Play Music. Algo que me cae, se va a ir yendo como que de poquito en poquito, ¿no? Como hace todo y justamente la noticia que encontré en The Verge es de que poco a poco van a ir incluyendo parte de las cualidades de Google Play Music hacia YouTube Music. Okay. Y ya anunciaron que efectivamente el 30 de abril ya no hay acceso, por ejemplo, al Google Artist Hub, en donde creadores de contenido de música podían subir música y obviamente pues recibir regalías o pago por sus canciones originales. Bueno, quiero verlo. Personalmente me cae súper mal porque Google Play Music yo lo estaba pagando porque yo tenía tenía un cassette, te estoy hablando de los 80s, que eventualmente lo ripeaba un CD y que subía Google Play Music. Uh-huh. Tenía bastantes horas, o tengo bastantes horas de canciones mías, de mi propiedad, que escuchaba por streaming. De hecho, esa es una de las razones por qué mucha gente utiliza Google Play Music, que es uno de los pocos reproductores de música que te permite subir tu propia música. Sí, pero como que YouTube Music me imagino algo así como... Le tocará. Como Brian Music. Me imagino videos de creadores de contenidos de YouTube. No me YouTube imagino, Music muy bueno, probablemente se va a cambiar a YouTube. O sea, va a ser como la misma línea de Spotify, perdón. Entonces, mira, eventualmente espero que le agreguen efectivamente todas las cualidades a YouTube Music. Sobre si todo, me tengo que migrar sí o sí, que les agreguen, ¿no? Sobre todo que sea un reproductor de música, que tú puedas subir música, hacer carpetas, cuadrarlas de la forma que tú quieras, porque eso hoy solamente lo puedes... Bueno, habrán otros, pero uno de los que se pueden es Google Play. La muerte es inminente, qué tristeza. Ya como sé. Muchos productos de Google, ¿no? Como Allo, Meetup, Hangouts, que... Bueno, hablando de la muerte es inminente, te tengo una noticia curiosa. ¿Curiosa? Y es que la muerte fue inminente. Imagínate que Phil Watson es un jugador de Minecraft. ¿O era? No, es. ¿Es? Ponme el palicado. Minecraft es uno de los juegos más populares en este momento, ¿no? Bueno, muy, muy popular. Lo que pasa es que tiene siglos de que medio mundo lo juega, ¿no? No, y mucho. Pues imagínate que este personaje llevaba 5 años jugando la misma partida. ¿5 años? Yo alguna vez, fíjate que cuando estaba de practicante tuve un servidor de Minecraft. Tenía 4 mundos, pero eso fue hace mucho. Pues este personaje, imagínate que lleva duró 5 años y lo mató, óigase bien, yo no soy jugador de Minecraft, entonces no tengo ni idea de lo que voy a hablar, pero les voy a leer textualmente. Lo mató un bebé zombie que llevaba una armadura encantada. 5 años jugando y lo mató un bebé zombie. O sea, descuidado. Descuidó. De hecho, él dice, esto lo hubiera solucionado si me hubiera comido una manzana dorada que da salud. Punto. Y ya. Ya. Y chao. Lo que sí dice es, pero mi suerte me abandonó. 5 años jugando, pero sí. Él jugaba 20 horas semanales, tenía su cronograma, jugaba 20 horas semanales, ahí conoció a su actual esposa. En Minecraft. Minecraft, porque él publicaba en Twitch, y dentro de Twitch conoció a su actual esposa, tiene 2.500 seguidores en Twitch. Su fiel fan de toda la vida. Y tiene algo más de 14.000 seguidores en YouTube por Minecraft. Adicionalmente, mira esos datos. En total caminó 6.316 kilómetros, voló 7.798 kilómetros y saltó 732.389 veces. Qué bien. No sé si será harto, no sé si será poquito. Los que jueguen Minecraft sabrán
déjenos sus daticos ahí de cuánto les dura una partida, que normalmente él dice que normalmente una partida dura 2 meses. Pues una partida puede durar, bueno, al menos cuando yo jugaba, yo no duraba una semana. Bueno, él dice que normalmente dura 2 meses, pero pues a ver, 5 años en la misma partida, Manuel, 5 años. Esta semana en la seguridad de Facebook. Ahora sí, y es que esta semana sí es seguridad. De acuerdo. Parte de las conferencias que se están dando en estos días es la de desarrolladores de Facebook, el F8. El F8, sí. Y en el F8 anunciaron muchas cosas, ¿no? Y la principal o una de los mensajes sombrilla es la privacidad, que Facebook se va a reconocer como privacidad y seguridad. No hicieron mención alguna de la reputación actual, no hicieron mención alguna de los incidentes actuales, pero sí dijeron que definitivamente no estaban en el mejor lugar en lo que se refiere a privacidad y que deberían y que van a cambiar la compañía, que no va a ser pronto, que les va a tomar tiempo, pero que van a volcar toda la compañía a ser una compañía de privacidad. ¡Buah! Dijeron algo así, ¿no? como la frase, creo que es privado, algo así. Privado, realmente privado, okay. Algo así, ¿no? Sí, algo así la frase que dijo Mark Zuckerberg. Y es que, por ejemplo, dijeron, ahora los mensajes en Messenger van a ser encriptados o cifrados, sí, punto a punto por default. Tal y como lo estaban utilizando ahorita ya en WhatsApp, ¿no? Sí, como funciona. Una noticia que a mí no me gustó, que no soy totalmente fan, es de que dijeron que eventualmente Messenger de Facebook se va a integrar totalmente con WhatsApp. Me hace como que medio invasivo el tema de Messenger, como que el Facebook... Messenger, yo no soy fan. Pues hoy Messenger es tan invasivo como que me dice a mí que si puede leer mis mensajes del teléfono, ¿no? Sí, o sea, lo quieren utilizar como una aplicación que también funcione para el SMS. Entonces, como que sin que nadie, de hecho, yo creo que por Messenger hablaré con 2 o 3 personas máximo. Pues yo estaría de acuerdo con que fuera una sola aplicación, todo. Sí, fine, pero como que WhatsApp, me parece que es una aplicación sencilla y como que eso es para lo que funciona y punto. Sí, aún y con videoconferencia me parece que sigue siendo una aplicación sencilla y como que la otra la quieren hacer medio compleja, medio invasiva, me choca a mí el Messenger. Y yo no lo uso. Y no soy fan. No lo uso. Yo tampoco lo uso, pero aunque no lo uso, de pronto te dicen, celebraste 9 años de ser el mejor amigo de fulana de tal. Salúdalo. Whatever. Entonces, como que bueno, no soy fan, no, para pero nada entonces, de esa noticia. Pero bueno, anunciaron otras cosas que también tienen que ver con productos, como por ejemplo que volvieron o ratificaron, ya habíamos dicho nosotros esta noticia, de que ya no van a ser públicos la cantidad de likes en Instagram, pero que sí el creador o la persona que publicó sí los va a poder ver. O sí va a poder ver cuántos likes tiene. Otra cosa que me parece que ya habíamos también anunciado aquí es el pago de WhatsApp, o más bien pagos a través de WhatsApp, que ya todavía hemos hablado de un piloto que habíamos hecho o que se había hecho en India y que probablemente ahora esté disponible para el resto del mundo. No sé, la verdad es de que yo no tengo el detalle de qué tan exitoso fue pagar con WhatsApp. No conozco incluso la mecánica, voy a tener que investigar al respecto. Si va a ser tan seguro como Facebook, no cuenten conmigo. No, sí, yo tampoco me apunto. Que Facebook Dating ya va a estar también disponible en 14 países. Este Facebook Dating, bueno, quien no sepa qué es Facebook Dating, lo lanzaron aquí en Colombia. Facebook Dating es como un Tinder, ¿no? O sea, pues, una especie nunca de... Nunca bajé el Tinder. Pero, o sea, la idea... Tampoco estoy... La Facebook idea... Dating lo tienes que habilitar. Sí, creo que es una aplicación, o sea, tengo entendido que es una aplicación. Yo no sé. Y hay que preguntarle a Carlitos, bueno, a estos amigos que tenemos, compañeros de la oficina que tenemos acá, que son Facebook solteros. Dating. De hecho, entonces, leí algo ahí que sí, una de las cosas que va a habilitar es que si tú le dices me encanta, así como y que, la otra que si persona tienes... te dice me encanta, los Facebook dos... te dice, mira, se encantan. Sí, o sea, match. Bueno, agarras como que a 15, ti. Todos me encantan, 438 me encanta, saber quién me devuelve. Otra nota también de Instagram es de que no necesariamente van a tener que arrancar todas las publicaciones con fotografías. Con fotos. Entonces, que puede ser también texto. Lo cual tampoco no soy fan, porque creo que Instagram, la verdad es que yo casi ni leo los mensajes, yo le doy más a las fotos y veo las fotos, ¿no? Pues al final porque de ese es el contenido principal. Entonces, no soy fan tampoco de además ese anuncio. Si le vas a colocar texto, pues Facebook es para eso, ¿no? Texto, foto. Y si van a volver Instagram igual que Facebook, pues no sé. Como que no. En fin, y ahora sí, lo principal. Bombo y platillo. Trrr,
WhatsApp. ¿Qué va a ser lo más Facebook cambia de color. Ah. Es el anuncio principal, yo creo que sale. Y no sabemos qué color es, que es lo peor. Sí, no sabemos de qué color es, pero Facebook va a cambiar de color. El azul ya no va a ser el color institucional, uh-huh. Va a cambiar el color de la aplicación, etcétera, etcétera. ¿No? Un color que represente seguridad, ¿cuál podría ser? Un rojo tinto. Es warning. Warning, sí. Esto es peligroso. Oye, sí, es que es peligroso. Sí, en ese momento sí. En fin. Bueno, sigamos con Mark Zuckerberg, ¿te parece? ¿Qué más dijo Mark Zuckerberg? Bueno, Mark Zuckerberg... Mi amigo Mark... Oye, porque viste la miniatura de las noticias de la semana pasada. Sí, yo hablándole a Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg... Y te está respondiendo, te está respondiendo esta vez. Esta semana se dedicó a responderte, a decirte sí. Que van a ser mucho no más seguros. Que no me preocupe, yo no me preocupe por nada. Siguiendo con Mark Zuckerberg, pero por no el lado de Facebook, sino por el lado de WhatsApp, ahora vienen tres actualizaciones. Bueno, viene una actualización con tres versiones, y las tres versiones cada una va a sacar una actualización diferente, algo más. Una va a ser el modo oscuro. Y es como que ya está poniendo de moda. Sí, de hecho, el sistema operativo cambiando. Android ya también tiene su modo oscuro. E incluso Windows tiene un modo oscuro. Microsoft. Con la intención de ahorrar energía, Office supongo. Siempre ha tenido modo oscuro. Uh-huh. Lo que sí dice WhatsApp es que el modo oscuro va a ser muy amigable con las pantallas OLED. Pues claro, porque las pantallas OLED literalmente apagan. Queda negro. Toda cuando tienes imagen negra, literalmente queda negro porque no prenden los LEDs y entonces ahorran batería. Que no va a ser negro, modo oscuro no va a ser negro, sino que va a ser un negro clarito. Eso. O sea, no es un gris oscuro, es un negro clarito. La siguiente actualización va a ser stickers animados. Pero no sale todas al tiempo. O sea, va a salir primero una, después sale el sticker. ¿Sí saben el sticker? O sea, como Telegram. Sí, exacto. O sea, literal. O sea, un GIF. Sí, un GIF. Sticker animado. Y la siguiente actualización, que creo yo que para mí personalmente va a ser la más importante, es llamadas web. Llamadas, videollamadas o llamadas por la... A través de la página de WhatsApp web. O sea, ok, web.whatsapp.com. Que es supremamente interesante porque, pues, por lo menos, personalmente yo utilizo una diadema con mi PC, entonces, y WhatsApp web lo tengo abierto siempre, y pues que tú puedes hacer una llamada directamente desde el PC. Súper bien. Y te tengo otra de WhatsApp. Que esa está buenísima, la que vas a decir. Está buenísima. Mira. Porque a mí me chocaba una cosa. Pero me caía supremamente mal. Una más, y son tres formas, porque les voy a decir una de las tres formas, pero una más es, tú te envías mensajes a ti mismo. ¿Me envío mensajes a mí? No. ¿No? ¿Nunca? Pues, bueno, en realidad tengo dos teléfonos, pero sí. O sea, técnicamente me envío mensajes a mí a otro teléfono. De un teléfono a un teléfono, no. Pero, sí, no, pero yo tengo un teléfono y me envío un mensaje a mí mismo en mi teléfono. Hola, a mí mismo. Exacto, o sea, es lo que te dices. Hola, a mí mismo. ¿Cómo estás, mí mismo? ¿Cómo harías para enviarte un mensaje? No, o sea, tengo que dar de alta como contacto. Inténtalo. Si tú te das de alta como contacto vas a buscarte en WhatsApp, no existes. No. ¿Ah, no? Porque el teléfono es el mismo que estás relacionado en WhatsApp. Entonces, yo creí que vas a dar otra noticia, que supongo que sí le vas a dar. Sí, hay tres formas de enviarlos. Okay. Clic derecho, enviar a mí mismo. Hay tres formas de enviarlos. Si tú tienes creado como contacto y te has dado cuenta que en Android uno le puede dar al contacto y puedes decirle llamar, enviar mensaje, hacer videollamada. Uh-huh. Si tú le das enviar mensaje ahí, de una vez te manda la aplicación de WhatsApp, te aparece tu número arriba sin nombre, pues porque no... te está leyendo, pero te puedes enviar mensajes a ti mismo. Okay. Uno. La segunda es, créate un grupo con alguien más y saca al otro personaje del grupo y te quedas con el grupo de ti solo. ¿Sí? Un grupo de mí conmigo. Exacto. O sea, yo con todos mis amigos. ¿Cómo te dices, Soledad? De hecho, puedes llamar a un grupo que se llame yo. Eso, muy bien. Listo. Y la tercera, que es... ¿Pero es una novedad de WhatsApp? Sí, okay. Una de estas, la última es que por WhatsApp web, si te das cuenta, hay una dirección. Al final de la dirección, que vamos a dejarla aquí en la cajita de los comentarios, en vez de colocar las X que vamos a colocar, colocas el número del personaje. Y el número telefónico. Sí, esa sí es una novedad, y es que puedes enviarle un WhatsApp a alguien que no tengas como contacto. Y eso a lo que iba, por ejemplo, a mí me repatea el que tengas que dar de alta a alguien si quieres enviarle un mensaje. Sí, entonces en WhatsApp web colocas la dirección, al final colocas el número del contacto al que le vas a enviar y puedes empezar a chatear sin tenerlo como contacto. Y esa sí está buena. Está buena. Porque hay veces que
por nuestro trabajo hablamos con una persona una o dos veces en la vida y tener que colocarle... Tener que agregarlo como Como contacto y después ir a mirar y tener 2,000 contactos y decir, de esos 2,000 no conozco. ¿Y este quién es, no? De acuerdo, entonces... Esa no, de hecho, por ejemplo, a mí cuando me escriben, alguien que no conozco, pues se queda grabado, o sea, se queda el número en tu historial de chats. De acuerdo. Entonces lo que yo hago es tratar de acordarme de la foto. Ah, bueno, sí. Y si luego le escribo, ¿no? Y si la cambio. Pero, exacto. Me pasa seguido. Bien. En fin. Bueno, cambiamos de tema totalmente. O sea, ya dejemos a WhatsApp y a Facebook por allá lejitos. Y a Mark. Y a Marquitos. Y a Mark Zuckerberg ya otra vez. A tu amigo Marquitos. Te tengo una... Esta sí te va a dar risa. Sí, ¿por qué? Amazon, ¿cierto? Sí. ¿Conoces Amazon? Sí. Un poquito. Un poquito. Listo, ok. Amazon tiene un algoritmo de productividad que mide la productividad de sus trabajadores. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Hasta ahí muy bien. Good. Ahora, ese algoritmo lo usaron, lo están usando y lo van a usar para despedir trabajadores que tengan baja productividad. Bueno, está. Oye, eso está bueno, deberíamos de implementarlo en Lanex. Ah, estás produciendo pocos celulares. Chao. Nada más pasaron por la... Nada más pasaron por tus manos 7 celulares, deberían estar pasando 15. De acuerdo, tal cual. ¿Así? Y sale todo este coso, toda esta noticia sale porque Diverge hace una investigación porque un empleado que despidió Amazon hace 3 años, en el 2016, demanda a Amazon y le dice que lo despidió por cuestiones ajenas al trabajo. Sí. Entonces Amazon se defiende diciendo, mire, el informe... Aquí está la bitácora de todos. Tal cual, el informe fue, mire, todos esos trabajadores se despidieron, más de 300 trabajadores solamente en una planta en Estados Unidos, en San Diego. Solamente en una planta. ¿En una planta? En una sola planta. ¿De una planta? De, ¿qué produce Amazon? De logística. Ah, paquetería de logística. Sí. Ah, ok. En solamente una planta despidieron 300 empleados en ese momento. Y Amazon da el reporte de toda la productividad, personaje por personaje, tiempo por tiempo, cuántos paquetes movieron, todo. Y lo más asombroso del tema es que los supervisores de estos trabajadores no tienen ni idea de eso. Y eso salió en Diverge. Sí, Diverge hace la... Oye, pero ¿qué pasa si a este empleado en particular le pedían cuando los clientes solicitaban que lo envolvieran? No sé. Porque ya ves que en Amazon está la opción de envolver para regalo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si le tocaban a él hacer solo todas las envolturas? No sé cómo funciona el algoritmo. Lo que sí es cierto envuelve es para que, regalo. Lo que sí es cierto envuelve es que empezamos a tener un tema de debate y es que hasta dónde llegas tú como trabajador y como humano. Porque al final de cuentas, si tú mides una productividad de un robot, pues whatever, o sea, el robot va a hacerlo siempre a toda hora. Pero pues un humano se cansa, tiene que ir al baño, tiene que comer, etcétera. Tiene un break de 20 minutos para ir al baño, para comer, para... De acuerdo. Y el algoritmo lo que medía era cuántos paquetes movía en el día. Al final del día es, oye, ¿qué tanto le diste la capacitación? ¿Qué tanto tenía claro él la expectativa de paquetes que debería de mover, etcétera? Bueno, para terminar la noticia, esta planta tenía 2,500 empleados y despidieron a 300. Eso quiere decir que más del 10% de los empleados de Amazon fueron despedidos por productividad, por medición de productividad, no de un humano, sino un algoritmo. Y el tema, pues obviamente entra el debate en que... No, y ¿cuántas es que empresas ya están utilizando eso? Pueden empezar a utilizar algo mismo para productividad? Bueno, pero es que esas cosas que se pueden medir de manera muy sencilla, sí, ok, ese es el debate de esos, ese tipo de trabajo son posiblemente reemplazables por una máquina. Pues yo creo que sí, y el humano debe de empezar a tener un poquito más de pensamiento estratégico y tener otro tipo de trabajo en donde no sea obra-labor, donde literalmente lo que vale son tus manos. Ya no puedes trabajar para... Y tus pies y tu movimiento, ¿no? Ya no puedes trabajar para mover el paquete, sino tienes que empezar a estudiar y trabajar para programar la máquina que mueve el paquete. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Pues totalmente. Eso va cambiando. Pero bueno, estás hablando de Amazon y hablando de cosas que tienen que ver con empresas y productividad y ese tipo de temas. Pues Intel. ¿Te acuerdas de que estábamos platicando hace un par de semanitas, si no más me equivoco, ¿Qualcomm? De que Qualcomm y Apple ya habían hecho la paz y que, oye, que ahora son amiguitos del dedo chiquito? Y, de hecho, por y justo 3 segundos después, casi creo. Yo no sé en cómo habrán pasado las cosas, pero las noticias salieron en este orden. Sí. Apple y Qualcomm, resulta que ya
se dan la mano y... hacer un acuerdo por 4.500 millones de dólares. Sí, una cantidad de plata importante. ¿Te acuerdas que hace dos semanas decíamos, ay, no sabemos por cuánto fue que se hicieron, bueno, 4.500 millones de dólares? Ahí nada más. Y además se convierte Qualcomm oficialmente en el proveedor de iPhone para los modems 5G del 2020, ¿no? Que se espera por ahí del 2020. Justo instante después de eso sale Intel diciendo, nosotros nos retiramos del negocio de 5G. Y ya no vamos a hacer modems de 5G. Y dos segundos después. No, bueno, y esta semana, pues ya anunciaron también los resultados del primer trimestre. Los resultados del primer trimestre de Intel fueron abajo de las expectativas de Wall Street. Y obviamente, ¿qué viene con eso? Pues una caída, una presión de caída. Agrégale elementos como que la demanda de procesadores, principalmente procesadores de servidores, que servidores para la nube, la demanda de procesadores también Xeon, de la línea Xeon, que son procesadores para servidores principalmente en China, también la demanda decae en el último trimestre del 2018 y por ende también por los resultados del primer trimestre, entre que, nos vamos a salir de modems de 5G, la demanda de procesadores Xeon se cayó, la demanda de memoria flash se cayó. Entonces adivinen qué. ¿Se acuerda que habíamos dicho que para el 2019 íbamos a tener cierto resultado? Bueno, bájenle tantito la barra. Y con eso, pues una caída como del 13%. 13% es demasiado. Sí, mucho, del 24, mucho. De un máximo en el 24 de mayo de por ahí de los $58 casi, a una caída abajo de los $51 el 2 de mayo. Ya medio, como que se quiere ahí medio recuperar, pero esa caída del 24 al 2 de mayo es casi, de hecho es más del 13%. Si tú bajas el 13 para poderlo subir otra vez... le va a costar un rato. Mira, no todo son malas noticias, de hecho, Intel acaba de anunciar no hace mucho tiempo que le va a entrar también al tema de las procesadoras, de las GPUs discretas. Sí. Las tarjetas gráficas, que es Intel XE o Intel XE, no sé cómo se lee. Sí, lo vi. O como se dice más bien, y... pues ya está prometiendo, de hecho hace poco prometió que va a tener ray tracing, o sea, promete mucho, se espera mucho de estas tarjetas gráficas. Entonces Intel ahí ya entrando a la mezcla con AMD y Nvidia en el tema de GPUs, de hecho Nvidia también tuvo un resultado pésimo. Igual siempre Intel nos ha acostumbrado a ir lento, ¿no? O sea, Intel no es tan rápido en las tecnologías como su competencia. Irónicamente, que es AMD. No, bueno, no ha ido pero tan si es más rápido. Seguro. Sí, no ha ido tan rápido en los últimos, yo creo que 4 años, y como que se puso a descansar en sus laureles. Luego también hubo cambio de CEO. El nuevo CEO es Bob Swan, que alguna vez él dijo, no, yo no quiero ser el CEO, y tome. Estuvo como CEO interino y tuvo muy buenos resultados al final de 2018. Lo nombran CEO oficialmente al principio del 2019. Toma tu primera prueba, literal. Entonces es una situación difícil, pero definitivamente Intel lo que le sobra también es capital para poder hacer nuevas inversiones. De hecho, uno de los argumentos de la salida de Intel fue que, del tema de modem 5G, fue que no veía, pues digamos, un trayecto hacia tener márgenes o hacia tener utilidades importantes en 5G, y en modems 5G. No se están retirando de 5G, hago la aclaración, están retirando de modems 5G. Y la razón que dijo Bob Swan es que se retiran porque no ven una trayectoria o un camino hacia tener una utilidad importante en modem 5G. Pero en tema de infraestructura, ¿no? Porque Qualcomm la tiene toda, ¿no? Sí. Sí, y hay otros jugadores, ¿no? También está MediaTek ahí y es un jugador importante, aunque mucho más chiquito que Qualcomm y con mucha menos cantidad de patentes, ellos ya tienen su infraestructura también armada alrededor de las comunicaciones. Intel no. Entonces, como que ha dado un paso, va a seguir siendo proveedor de modems 4G. Y seguirá. Yo creo que definitivamente no es como que todo el mundo... Vaya a migrar a 5G mañana, claro. Va a seguir siendo proveedor de 4G, de modems 4G, y definitivamente sí va a ser un jugador en infraestructura de 5G. Ok. O sea, entonces, bien, pues bueno, definitivamente no es todo negro, y pues bueno, puede que después se levante, oscuro, ¿no? Se recupere. Sí, es un poquito oscuro, es un episodio oscuro, pero probablemente se recupere. Okay. Y te doy un ejemplo, Microsoft. Microsoft, digamos que a finales de los 90s, pues era solamente Windows y Office, ¿no? Sí. Y es que Windows y Office eran como que la vaca lechera de Microsoft. Y lo mantuvo mucho tiempo. Y lo mantuvo mucho tiempo y sigue siendo muy, muy, muy importante. Pero definitivamente yo creo que la gran parte de la industria dijeron los mejores tiempos de Microsoft ya desaparecieron. No. Pues bueno, definitivamente no.
¿no? Venga el 2015, bienvenidos a Chanadela como CEO, y él empieza un cambio radical en donde ya no todo es enfocado hacia Windows y Microsoft, hacia Windows y Office más bien. Y de hecho, y de hecho empieza a darle la vuelta totalmente al negocio. Nace Azure. De hecho, en sus principios se llamaba Windows Azure. Okay. ¿Sí? Que Azure básicamente son los servicios en la nube competidores con Amazon, AWS. Con AWS, que es Amazon Web Services, y también Google tiene una oferta de en la nube, que es, también son servicios de infraestructura en la nube. Uh-huh. Y empieza a hacer digamos, este cambio radical en donde también Windows 10 empieza a verse como un sistema operativo que como que trata de hacer una transformación hacia un modelo de servicio, que todavía falta mucho para que se logre eso, pero definitivamente, por ejemplo, Office ya es casi un servicio porque puedes pagarlo o lo puedes adquirir a través de Office 365 como una mensualidad, y lo tienes en la nube y también lo tienes en la versión físico. Dependiendo de la suscripción que agarres, pues también lo tienes físico. Pero bueno, Satya Nadella empieza esa transformación muy, muy importante, y sale digamos, pasado 26 de abril, me parece, un artículo de Bloomberg en donde lo clasifica y entra oficialmente al club de $1 trillón, superando la valorización de Apple. Entonces ya Microsoft es la empresa de mayor capitalización o de mayor valor en todo el mundo. Bill Gates otra vez. Sí, sobrepasó a Google, a Amazon, a Apple. Pues es que de hecho Windows 10 tiene el 56% de la participación de todos los sistemas operativos en el mundo. Sí, pero más importante de eso, por ejemplo, en la participación en servicios en la nube, donde los tres principales jugadores son Google, Amazon y Microsoft, ellos ya lograron levantar un 16.2% aproximadamente, según ese mismo artículo de Bloomberg. Que no era fácil, porque AWS es muy, muy, muy difícil. AWS es supremamente fuerte. Y empezaron bastante después. Tiene el 31.7%. Entonces ya medio lo están tratando de alcanzar. Pero por otro lado tienen el doble de Google. Google tiene menos del 9% de participación en ese mercado. No es tan conocido, y además la oferta yo creo que es muchísimo más reciente. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de Microsoft? Es de que muchas de las empresas de los 90 tienen servicios actualmente sobre Microsoft. Y los servicios de Microsoft Azure han sido, digamos que muy enfáticos en permitir la migración o digamos la convivencia híbrida entre la nube y la infraestructura en sitio. Entonces, justamente hay ofertas especiales para todos los que tienen servicios de Microsoft o licencias de Microsoft de servidor para irse poco a poco en la nube, de manera transparente, ayudándolos con muchas herramientas para irse migrando hacia la nube. Además que Microsoft tiene una cosa ganadora, y es que por más que hayan muchísimas aplicaciones, lo que es Excel, Word, PowerPoint, Access, va a ser muy difícil destronarlas, pero muy difícil. Pues quién sabe, ¿no? O sea, sobre todo, nunca digas nunca, porque yo creo que muchos millennials están naciendo con, ¿cómo se llaman las de G Suite? Sheets. Docs. Eso es lo que estaba tratando de acordar. Docs y Slides. Y Slides. Que es lo mismo. Prácticamente lo mismo. No, prácticamente lo mismo, lejos de estarlo, pero yo creo que para la gran mayoría que no le sacamos, yo creo que ni el 20% del provecho de Excel, por ejemplo, Sheets es sobradísimo. Sí, 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 funciona. Funciona para algunas tareas básicas, pero digamos que, bueno, junta eso con la conectividad, ¿no? Lo que pasa es que yo ahorita, por ejemplo, lo que me peleo con Sheets es cuando no tengo buena conectividad. O sea, de acuerdo. Le quiero rajar la computadora, pero el tema de la conectividad yo creo que va a ser un parteaguas, ¿no? Sí. O sea, tiene que ser importante, porque si tú trabajas en la nube tienes que tener buena conectividad. Sí. Ahora, por ejemplo, a lo mejor por el lado de Excel hay mucha más cantidad de funciones, pero por ejemplo en Google Sheets hay muchas funciones que te permiten interactuar con datos externos que viven en la nube. Como por ejemplo, si tienes información en los docs, o más bien en Sheets, y la información de Excel a su vez la puedes arrojar hacia otro servicio que se llama el Data Studio 360, o Data Studio creo que se llama de Google. Ajá. Y ahí tú puedes graficar y extraer información. Entonces, la manera en que Google está interconectando tanto las aplicaciones como la información, tu repositorio de información en la nube, me parece interesante. Yo no lo he explorado en Excel. Debería, o probablemente van a sacarlo. Igual, ¿no? Dijiste un dato importantísimo, y es que Excel está conectado y se puede exportar los datos a Google, a Sheets, punto. O sea, son compatibles, pues. Entonces, cualquier cosa que tú hagas en Excel, pues las portas allá y puedes hacer lo que quieras o devolverte. Sí. Ahora, también, yo creo que al final del día va a ser o adoptas toda la suite de Google o adoptas toda la suite de Microsoft. Y en ese sentido creo que todavía Microsoft tiene la mano, porque está mucho más completa. Sí, sí, sí.
Total, total. Hay cosas que todavía Google no lo tiene. Pero entonces, mira, hablando de Microsoft, te tengo una de Bill Gates para cerrar. Así como cerramos el programa pasado de Tim Cook, ¿te acuerdas la frasecita? ¿Sí? Ok. ¿Ahora qué dijo Bill Gates? No, pues Bill Gates también está muy, muy atado al tema de que deberíamos dejar tanta tecnología de lado en temas de celulares, de dispositivos electrónicos y que deberíamos interactuar más. Pero también hay que irnos a vivir a una isla donde no llegue la señal. Un poquito más, sí, un poquito, porque es que estamos muy, muy tocados. Pero lo importante de esta noticia es que hay una revista que se llama Technologies Review. Technologies Review todos los años saca una publicación de las 10 tecnologías que van a ser importantes dentro de ese año. Inteligencia artificial. Sí y no. Lo importante de esta noticia es que Technologies Review lo hace solo, o sea, como con sus editores, con su personal. Esta vez invitó a Bill Gates. ¿Como editor? Como jurado. Como curador. Y él, hay 10 cosas que él dice que van sí o sí a mejorar la calidad y la cantidad de vida en este año. Comida artificial. Una, sí o sí, hamburguesa sintética. ¿Comida artificial? Sí. Él dice que carne sintética, ¿no? Sí, la carne sintética está que de una muestra de carne puedes sacar 80 mil hamburguesas. En el CES hubo una compañía que fue galardonada y se sacó varios premios por eso. Por la... ¿cómo se llamaba la Fantasy Burger? Uy, no me acuerdo. De más que sí, porque... O sea, lo llevan a la hamburguesa, pero el tema principal es que puedes crear carne sintética. ¿Sí? Y más que todo el tema de la respuesta de Reina de curar el hambre mundial y de que, que nadie sufra de hambre, Bill Gates lo que dice es, podemos hoy, con la oferta que hay de ganado, de ganadería, puedes cubrir esa demanda. Okay. Pero él no lo dice por eso, lo dice más por el tema de que no tengamos que maltratar a un animal para poder crear o para poder tener carne sintética. ¿Sí? Ese es el tema de la hamburguesa. Dos, asistentes digitales. Eso es, digamos, que tecnología que va a cambiar el mundo. Uy, ahí te metes en un tema súper escabroso, porque la verdad es de que ahorita cómo está proliferando el tema del Google Assistant, el Amazon Echo, pero ahorita sigue siendo, al menos yo, por ejemplo, nunca le hablo en público a mi Google Assistant. No es que... y ahorita el Google Assistant es como que, haz algo. Sí. Pero como que todavía no hay interacción. Pero mira que él lo lleva a otro lugar. En el evento de Microsoft como que sí hubo varios anuncios en donde iban a mejorar mucho más o que quieren que hablemos más con Cortana. Y lo hemos intentado nosotros y nos tomó como 4 días entrenarlo. De acuerdo, y como no es tan que, fácil. Por ejemplo, no lo uso. No, llevándolo al tema de la calidad de vida, lo lleva es aquí. Tú estás enfermo. Acuérdate en que tu te tienes cama, que bañar. Bueno. Estás enfermo en tu cama y dices, televisor, enciéndete, ¿sí? Sin tener una persona que está al lado, sino que tú por tus propios medios, con solamente hablar, puedas tener ciertos recursos. Eso me recuerda que también está saliendo toda una polémica de privacidad alrededor de los asistentes, porque son un micrófono que ahorita muchos tenemos en la sala, pero que poco a poco se está yendo a la recámara. Puede hablar de todo, ¿no? O sea, puede ser... Incluso si le buscan por ahí, hay un par de noticias de empleados de Amazon que llegaron a escuchar por calidad y para mejorar el servicio de Amazon Echo, llegaron a escuchar conversaciones. Sí, de hecho... Y ese es un tema polémico. De hecho, nosotros dijimos una noticia. ¿Pero te acuerdas tú cuando salió Xbox? Nosotros dijimos una noticia de Google que decía que ellos no se escuchaban y que... Y si hay un Twitter, un blogger, un youtuber que hizo una investigación donde compra un PC nuevo, totalmente nuevo, lo abre y dice... Voy a comprar, no tiene mascota, dice, voy a comprar comida para perros porque mi perro es lo mejor. Y dice como 4 frases y apenas abre el Google Chrome de primerazo, comida para perros. Publicidad que le sale es comida para perros. Entonces, y ese es el tema que están haciendo con esa información, ¿no? Bueno, pero ese es otro, pero otro tema, sigo. Predicción, no te dejo dar la información. Predicción de bebés prematuros. Ajá. Con una prueba de sangre pueden predecir si el bebé va a nacer antes. Va a ser prematuro o no. Y eso le sirve para el tema de los canguros, incubaciones, poder que la mamá esté mejor. Bueno, ¿sí? Eso también hace que la calidad de vida sea mejor. ¿Sí? Calidad y cantidad. Estamos hablando de esas dos cosas. O sea, él se está enfocando en calidad y cantidad de vida. Otra, una sonda intestinal. Es una cápsula que te tomas.
Y luego cápsula. Abres la aplicación en el smartphone. Sí, la cápsula, la cápsula tiene una cámara y va tomando fotos por donde va andando. Después saldrá. Tiene una cámara que va tomando fotos por donde está. El reloj para el corazón, un ESG en la muñeca. Y te ¿un dice electrocardiograma cómo en la muñeca? Sí. ¿Sabes que en CIES también hubo bastante de eso? Sí, está muy interesante porque es complicado. Vacunas para el cáncer, vacunas para la malaria, vacunas. Arado de suelos. Tecnología en arado de suelos. Si tú mejoras, Bill Gates, si tú mejoras el arado de los suelos, vas a obtener más comida, mejor comida, mejor comida, mayor fertilidad en los suelos. Bueno, entonces vas a tener, el agro va a ser mucho más productivo. Otra más, inodoros que destruyen patógenos mortales. Ok. ¿Sí? Me imagino que serán si enfermedades. Si alguien ha ido a Japón y los inodoros, que te lavan y etcétera. Seguramente va a ser autodestrucción. Tú dijiste IA, robots con inteligencia artificial. Uh-huh. Él dice hoy, los robots, sí, los robots tú los puedes programar para que hagan una tarea repetitiva, perfecto, pero el robot no puede aprender de su tarea. Okay. Entonces, el robot con inteligencia artificial tiene que aprender una tarea. ¿Por qué? Porque sencillamente, si tú tienes un robot que coloque tornillos de media pulgada y tú le pones un tornillo de un cuarto pulgada, ya, valió. Valió madre el robot. ¿Qué? Así como dice el medio, valió madre el robot. Y por último, un receptor de dióxido de carbono. Yo no quisiera tener eso. No, yo no quisiera tener eso en Bogotá porque seguramente voy a decir, me va a morir. Son 10 tecnologías que Bill Gates dice que van a revolucionar. Que tienen que hacerse. Ahora, hay varios datos que dice que, por ejemplo, la expectativa de vida ha cambiado en los últimos años. En 1913 era de 34 años, en el 1973 de 60, y hoy es de 71 años. Okay. Y él dice, es muy importante la calidad de vida, y dentro de 10 años tú vas a estar pensando en qué mejorar para que cambies tu calidad de vida, más no tu cantidad, porque ya la cantidad de vida está en que vas a durar por lo menos 80 años. Dentro de 20 años, él dice que la tecnología va a tener que cambiar en cómo vas a ser más feliz, cómo vas a ser mejor persona. ¿No? Sí. Entonces, y lo dice llevado a su familia. Él, por ejemplo, tiene una publicación que no es nueva y dice que él a sus hijos solamente le permite usar celulares después de los 14 años. Ok. Sí, por ejemplo. Uh-huh. Que eso deberíamos usarlo todos, pues porque un niño a los 7 años con la tablet y no te pone cuidado, pues no está... Todo un debate, ¿no? Sí, a partir de cuántos niños debería, o sea, podría tener... O sea, hay muchísimo de qué hablar, pero muchísimo de qué hablar. Lo importante de esto, y retomo el tema de Tim Cook, es que los dos están enfocados, dos de las personalidades de tecnología más influyentes en el mundo están enfocados en que deberíamos bajarle un poquitico a tanta tecnología, ¿no? A que la tecnología rija nuestras vidas en lugar de que sean un complemento, una ayuda, ¿no? Una ayuda, o sea, son una extensión y ya no se volvieron una extensión, sino ya es una parte de nuestra vida. De hecho, sí, pero es que en el punto en donde tú estás hablando normalmente con una persona y vibra el celular y quitas toda tu atención para ponerse en el celular, ahí es en donde, ahí creo que ahí justamente es en donde está la raya, ¿no? Sí, sí, pero sí. Bueno. Sí. Y de hecho pasa. De hecho. Y pasa mucho. Y el tema es que cuando te estamos hablando los dos y me entra un mensaje y yo dejas cojo el celular. Dejas de interactuar. Claro. No, y además yo también. Inmediatamente lo haces. Como que, claro. No es. No como antes que uno se queda mirando como que, a ver, deja el celular abajo. No. Uno ya inmediatamente, el personaje coge el celular y uno de una vez va y mira el de uno. Y ya valió. Y ya se acabó la conversación. Pues bueno, ya se acabó la conversación. Eso fue todo. Síganos en nuestras redes sociales, denle like, pónganle la campanita para que les salga una notificación cuando tengamos el siguiente video. De acuerdo. YouTube, Periscope, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Y nada más, la dejamos para ahí. Chao, chao. Chao.